Okay, hello, good evening. Hello, everybody. Bienvenidos. Hello, hello. Okay. Hello, everybody, bienvenidos. Hello. Algunas personas están por ingresar, okay. Ya se van a incorporar. Okay. All right. No me funciona. No. Recuerden de apagar su micrófono si no lo están usando. Si no, le vamos a escuchar, ¿verdad? La conversación. Ok. Excelente, Sol. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a este módulo. Este es el primer módulo dentro del curso online de inglés corporativo. Gusto estar aquí con ustedes. Me llamo Carlos Alvarado. Voy a ser su punto de apoyo, voy a ser su maestro aquí en las clases virtuales. Okay. So lo que vamos a hacer ahora es, ya nos vamos a conocer porque vamos a hacer una actividad, de hecho ese es el objetivo que tenemos, conocernos. Vamos a hacer una actividad, pero antes de esa actividad yo quiero poder hablar con ustedes y aclarar cualquier duda para el uso de la plataforma. Cómo trabaja este programa, si tienen alguna duda de fechas, horarios, etcétera. Okay. So, bienvenidos a todos. Quería preguntarles primeramente si pudieron ingresar a la plataforma. ¿Pudieron obtener sus credenciales para ingresar a la plataforma de inglés corporativo? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguien no pudo ingresar todavía? No sé, bloqueó el contraseña, no le funcionó lo que le mandaron, no sé. ¿Alguien tiene algún problema ingresando a la plataforma? Ronnie, no sé, usted está preguntando cómo podemos activar el audio. El audio automáticamente se activa cuando usted ingresa a la reunión. Si quiere, me confirma si me puede escuchar a mí. Pero si se refiere el audio para poder hablar, en la aplicación de Zoom hay un botón donde usted puede apagar y encender su micrófono. Ok. Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? La escuchamos, Lilian. Ah, ok, gracias. Solo gracias. Quería saber si me escuchaba. Ahí estamos. Ok, very good. Vamos a dar inicio, solamente pues quería asegurarme de que todos tienen el acceso a la plataforma. Si alguien no tiene el acceso, entonces tenemos un equipo de soporte técnico que le puede ayudar a establecer esa contraseña. El trabajo de la plataforma es lo más importante, ahí es donde pues se les mide su trabajo, su desempeño, y es lo que determina si usted va a pasar o no el curso. Es importante que tengan el acceso a la plataforma. ¿Alguien no tiene el acceso a la plataforma? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no tiene el acceso? Quiero anotar su nombre para poderle ayudar después con el equipo de soporte técnico. Ok, entonces estoy entendido pues que todos tienen el acceso a la plataforma. Ok. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Aquí en Zoom ustedes pueden ver mi pantalla y quiero ir a la plataforma para que
podamos salir de cualquier duda. Ok. Nuestra página es online.inglescorporativo.net. Cuando ustedes ingresen, van a poder ver el curso que es inglés principiante, módulo 1. Ok. En el curso, ustedes van a poder ver que hay 5 secciones. ¿Todos pudieron llegar hasta acá? Aquí está el curso y aquí están las 5 secciones, ¿verdad? Entonces tenemos 4 semanas. Vamos a trabajar aquí en cuanto a en la clase, ¿verdad? Yo voy a tomar los temas que están en las secciones. Yo voy a cubrir aquí en las clases semanales, yo voy a cubrir una sección y un poquito más durante cada semana. Estamos nosotros programados de lunes a jueves, aquí de 9 a 10 siempre. Entonces, yo lo que voy a hacer es cubrir una sección y un poquito más. Ok, lo que yo voy a hacer aquí es prácticamente cubrir los temas que están aquí en la plataforma. Pero el trabajo de la plataforma, ustedes lo tienen que hacer. Okay. Lo único que yo voy a hacer es darles el apoyo. Por ejemplo, aquí hay un objetivo, el cual ustedes simplemente le dan clic y pueden leer el objetivo. Cuando ustedes completen cada sección y cada subsección de la plataforma, les va a dar un chequecito verde. Este chequecito verde es el que les dice que usted ha completado esa sección o esa subsección. ¿Ok? Asegúrense de que tengan todos los chequecitos verdes. Aunque sea un objetivo solamente, pues ábrenlo, denle clic, léanlo y después pueden continuar a la siguiente lección. Aquí hay una lección 1.1, ¿ok? Corresponde al objetivo 1.0 y hay una prueba aquí más abajo, 1.4, ¿ok? Aquí hay otro objetivo que corresponde a este, ¿ok? Entonces, este 1.4 es una revisión. Una prueba pequeña de qué, de estos dos temas que yo vi acá. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer, como aquí, digamos, aquí hay un tema y aquí hay otro tema. Lo que yo voy a hacer durante la clase es sacar una lección sobre esos temas para que ustedes lo puedan entender un poco más. Y para que ustedes lo puedan poner en práctica. ¿Okay? El uso de la plataforma es sumamente importante, pero si en realidad ustedes quieren practicar el idioma, recomiendo estar aquí en las clases, porque aquí es donde vamos a poner en práctica esa teoría. ¿Okay? Recuerden que el idioma de inglés no es teoría, sino que es poder hablar, poder comunicarme. ¿Okay? Entonces yo les recomiendo estar acá. En la clase, para eso estamos acá. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No tengan pena, estamos aquí. Tenemos una hora para contestar cualquier pregunta. Y quiero tomar, por ejemplo, la mitad de esta clase para contestar cualquier pregunta. Dígame. Solo con respecto a la plataforma, yo solamente la estuve chequeando, no hice mayor ejercicio y ya me la dio chequeada, así con ese chequecito blanco con fondo verde. Entonces, me da la impresión de que como que ha leído como que yo ya hice un ejercicio, pero en realidad solo estoy observando. Entonces, no sé si al final se va a tomar en cuenta, digamos, solamente donde está. No sé si me doy a entender. Sí, creo que más o menos te entiendo. Tú estás diciendo que solamente por curiosidad tú le diste clic allí y ya te dio el cheque verde. Ok, sí, pero claro. Eso está bien, pero aquí está la prueba de las lecciones anteriores. Si tú ves aquí, dice knowledge check.
No te va a dar el chequecito verde hasta que tú completes esa sección que dice knowledge check. Es como una prueba. Aquí dice otra vez knowledge check. ¿Okay? No te va a dar el chequecito verde en esas secciones hasta que tú puedas completar ese ejercicio. Es como una, como un examen corto. Es como una prueba corta. Comprendo. Sí, ¿okay? Comprendo. Entonces, aunque tú por curiosidad ya te dieron los chequecitos verdes porque vos le estabas dando clic ahí, no importa, está bien. Tú puedes regresar ahí las veces que tú quieras. Tú puedes ver el video las veces que tú quieras. Pero no vas a pasar hasta que tú respondas con un 80% o más el knowledge check. ¿Okay? También hay otros exámenes. Hay otros exámenes. Buenas noches. Sí, permíteme, Ronnie. Hay otros exámenes que están aquí dentro de la plataforma. Son dos exámenes importantes. El midterm y el final exam. Esos no los vas a no te va a dar el chequecito verde allí hasta que pases esas pruebas. Ok, Ronnie. Prenda su micrófono otra vez, Ronnie. Ahorita me escucha. Sí, ahora sí. Ok. Sí, de acuerdo con los ítems que estaba mencionando, uh-huh. Cuando es, se pueden adelantar, por ejemplo, los ítems que usted mencionó, uh-huh. o hasta que cuando terminemos la sesión o antes. Ustedes pueden adelantarse, no hay problema. ¿Verdad? Sí. Ustedes pueden terminar esta plataforma en 2 días si quieren. Pero en mi opinión, eso no es el objetivo. El objetivo es que ustedes puedan hablar el inglés, que lo puedan usar, que se puedan comunicar. Y sí. Simplemente completar unos ejercicios en la plataforma es solo la parte teórica. No es la parte práctica. Entonces, mi recomendación es que como tenemos 4 días de la semana que vamos a estar juntos, de lunes a jueves, uh-huh. tenemos 4 días para completar cada sección. Entonces, podés ir más o menos con ese orden. Es decir, vamos a completar una sección y un poquito más para que al final de 4 semanas podamos completar toda la plataforma. Okay. En mi opinión no sirve mucho si una persona se adelanta, es decir, estamos cubriendo temas de la sección 1 y esta persona está en la sección 4. En realidad no, en mi opinión no tiene sentido y lo que va a hacer es que te vas a confundir. Ok, otra pregunta. Ajá. En otros ítems, en el caso del alfabeto vi que se podía mandar audio. ¿Mandaríamos nosotros audio? Sí, ya les voy a explicar eso. Si no ahora, okay. Se lo voy a explicar mañana. Pero no se preocupen. Sí, hay una forma como ustedes pueden mandar audios a través de una página que se llama Vocaloo. Y ustedes pueden pegar ese enlace a la plataforma. ¿Ok? Eso está en los foros. Esas actividades están en los foros. Ya voy a explicar lo que son los foros. Ok. Entonces, cuando yo le doy clic en cada lección, me va a dar un video. Es un profesor que está allí virtual, ¿verdad? Ya vieron algunos videos. Entonces, abajo de los videos hay un foro. Es lo que yo le llamo foro. Estos foros están aquí para que ustedes puedan escribir y puedan practicar. Las indicaciones de lo que yo voy a escribir en el foro está en el video. Por ejemplo, si ustedes ya vieron este primer video, el profesor les dice a ustedes que escriban una oración presentándose. ¿Okay? Entonces, aquí yo voy a hacer eso. Digamos que yo soy un estudiante, ¿verdad? Como ustedes, y yo quiero escribir lo que el maestro me dijo ahí en el video que escribiera. Entonces voy a ir aquí donde dice Add a Post. Le voy a dar clic allí donde dice Add a Post. Y aquí bajo título voy a poner mi nombre.
voy a poner Carlos Alvarado. ¿Okay? Y aquí voy a escribir el objetivo, el cual es presentarme. Hello, my name is Carlos. ¿Okay? Le voy a dar submit. Voy a someter ese mensaje. ¿Okay? Y aquí está. Aquí está el mensaje. Y si ustedes ven, tiene mi nombre. Entonces yo puedo ver que yo escribí ese mensaje. Este mensaje corresponde a Carlos Alvarado. ¿Ok? Aquí está. Así es como ustedes van a poner los posts. Esta es la sección de los foros. Y también hay algunos ejercicios de foros donde ustedes tienen que ir a esa página Vocaru, grabar su mensaje y copiar ese enlace. ¿Ok? Ya les voy a explicar cómo hacer eso, pero tranquilo, solo ahorita estamos presentando la plataforma. Ya les voy a enseñar cómo hacer eso. Ok, ¿alguna duda, pregunta sobre los foros? Hola, buenas noches, teacher. ¿Sí? Perdón, me conecté un poco tarde. Sí. Espero no haberme perdido de mucho en cuanto a la presentación. Pues estoy muy entusiasmado con este tema, pero lastimosamente por otras cuestiones ahí familiares no me pude conectar antes. Entonces tal vez me pueda así medio retroalimentar, digamos, a resumir de alguna manera lo que se ha visto, si se puede. Ok, Enrique, lo que estamos haciendo ahorita es solamente presentando la plataforma. En realidad no hemos hecho la mayor cosa. Pero lo que yo te recomiendo, Enrique, y para todos, ¿verdad? Que se pierdan la mitad de la clase o se perdieron la clase de ese día. En el correo que ustedes recibieron de Inglés Corporativo hay un link, un enlace que dice reproducción de YouTube, lista de reproducción de YouTube. ¿Okay? Yo voy a subir los videos de cada clase allí. Entonces, si usted no pudo estar en la clase o se perdió la mitad de la clase, usted puede ver ese video. Si tú quieres, Enrique, puedes ver el video desde el inicio, pero no te has perdido mayor cosa. ¿Ok? Pero me imagino que va a surgir en algún momento donde usted no va a poder estar por X razones, ¿verdad? Entendemos eso. Pero recuerden que ahí está el video de YouTube, ¿verdad? Y no es que tengo que ver toda la clase de una hora, sino solo voy a ver la parte que me interesa o la parte que me perdí. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Algunas preguntas? Si escriben en el chat, muchas veces no lo puedo ver ahorita en lo que estoy compartiendo pantalla, entonces mejor simplemente abran su micrófono, tengan pena y me pueden preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Yo acabo de... Hola. ¿Sí? Hola. Yo acabo de ingresar y no escuché muy bien lo del video. ¿Ustedes van a dejar el video aquí en la clase grabada o cómo? El video, los videos de la clase que estamos teniendo ahorita, eso va a estar en la lista de reproducción de YouTube. Nuestro grupo tiene un código y ese código está en una lista de reproducción de YouTube. ¿Okay? Ustedes le pueden dar clic en el correo que recibieron. Ahí está el link. ¿Okay? Y los va a llevar a una lista de YouTube. Allí yo voy a estar poniendo los videos allí. ¿Okay? Probablemente los ponga en la noche o si no puedo, por X razón, los pondré en la mañana. Pero allí estará el video. ¿Ok? En el caso de que usted no pueda ver, asistir a la clase virtual acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Todos tienen credenciales? ¿Alguien no tiene su credencial para ingresar a la plataforma? ¿Alguien no tiene el acceso? Por favor, se comunique. No espere hasta el último día de clase para decir que no tiene acceso, ¿verdad? Hagámoslo ahora. Nuestro equipo les puede ayudar con cualquier problema que usted tenga. Otra recomendación, ya que estamos hablando eso de plataformas, quiero simplemente darle la recomendación, como lo hice en el grupo,
que ustedes puedan descargar la aplicación de Zoom. Porque no es lo mismo usar la aplicación de Zoom en su teléfono, en su laptop o en su computadora, que usar el internet. Si ustedes ven el enlace que les mandaron del Zoom, de la reunión de Zoom, ese enlace, si ustedes le dan clic, les abre el navegador. Les va a abrir el Chrome. Pero si ustedes ingresan a través del navegador, muchas veces van a tener mala conexión. Van a tener problemas de audio, van a tener problemas de micrófono, van a tener problemas de señal. Entonces, para evitar eso, es más estable que ustedes usen la aplicación de Zoom. ¿Ok? ¿Todos entienden eso? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ok? Entonces, use mejor la aplicación de Zoom. Una pregunta, licenciado. ¿Sí? Esta aplicación de Zoom serían para los teléfonos Android, ¿verdad? Sí, para cualquier. Apple, Android, hay una aplicación que usted puede descargar. Entonces, es mejor que usted abra, digamos que estoy usando mi teléfono para recibir la clase, entonces es mejor que yo use la aplicación de Zoom que el navegador en mi teléfono. Por el mismo problema de señal. Le comento eso porque yo en mi computadora le he activado la aplicación de Zoom y me bajó el programa y aquella vez, un día que estuve de noche trabajando, tuve acceso para poder entrar, me lo accedió normalmente. No sé si le entiendo la pregunta. No era una pregunta, sino que un comentario, sino que la aplicación de Zoom yo la descargué en mi computadora y me imagino que se puede trabajar de igual manera como en los teléfonos. Ah, sí. Ajá, lo que usted dice, sí. Sí, definitivamente. Yo estoy dándole las clases con una computadora. Yo tengo Zoom en mi teléfono y tengo Zoom en mi computadora. Es que si yo no uso la aplicación de Zoom, entonces voy a estar usando la internet. No solamente voy a estar gastando más datos, sino que también la conexión no va a ser tan estable. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre la plataforma? Ok. Entonces vamos a ver el primer video. Yo no he logrado entrar a abrir. Perdón, ¿no ha entrado aquí a la plataforma de inglés corporativo? Yo no he logrado abrir este. No he logrado entrar. Pero... Ok, no ha entrado porque no ha tenido tiempo o no puede entrar por algún problema técnico. Hola. La verdad que es un problema técnico porque no me deja, no pasa, se traba. Ok. No me deja avanzar. Vaya, entonces quiero que usted reporte eso en el grupo de WhatsApp, por favor, con su nombre completo. Ok. Y si puede tomarle una captura, una foto, una captura de pantalla. Tal vez ahorita no, que estamos recibiendo la clase, pero después. Quiero que le tome una captura de pantalla por si le da algún mensaje de error o algo. Y quiero que ponga eso en el grupo de WhatsApp y los chicos de soporte técnico le van a poder ayudar. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Ok, entonces vamos a la clase de ahora. Ok, so el primer video que vamos a ver es el 1.3. No, perdón, el 1.1, perdón. Ok, vamos a ver este video, el cual es una conversación. Y quiero que ustedes pongan atención al uso de cuando la persona dice my. Ok. Audio program, okay, which you need to listen. Hi everyone, in this class you'll learn how to introduce yourself in English.
In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi. Okay. Este es el video. Este es el primer video que ustedes tienen. Yo quiero que ustedes vean lo que están, qué es lo que las personas están haciendo en este video. Se están presentando, ¿verdad? Correcto. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, ellos usan my. Después usan my name. Y después van a usar este verbo, my name is. ¿Okay? My name is Michael Ora. Bueno, entonces puedo usar esa misma estructura yo para presentarme, solamente le cambio el nombre. My name is Carlos Alvarado. Ok. José, quiero que te presentes usando esa estructura. Okay. Hi, my name is José. Very good. Ronnie. Ok. Hi, my name is Ronnie. Very good. Enrique. Hi, my name is Enrique Martínez. Enrique Martínez. Very good, very good. Okay. Now, quiero que también vean el uso del verb to be. I am. I am. I am Jennifer Miller. Si se va a presentar en primera persona, puede decir también I am. Okay. For example, let's say, tengo alguien aquí que se llama Billy. Billy, are you there? Billy, Billy Valdez, ¿está ahí? Billy no está. Sí, aquí estoy. Ah, ok, sí, gracias, Billy. All right. Billy, quiero que, que tú te presentes usando el verb to be I am. Ok. Digo lo que dice Miller. Quiero lo que diga, puedes usar esta estructura. Mira, I am, y después, dinos tu nombre. Está bien. I am Billy Valdez. Very good, very good. Ok. Si ustedes ven también aquí, no solamente ese I am se usa para nombres, sino también para describir cómo me siento. Por ejemplo, aquí yo digo, I am sorry. I am sorry. Siento. Ok. Ah, disculpe. I am sorry. Ok. Very good. So, vamos a estudiar ahorita el verb to be, ¿ok? Y después vamos a estudiar los pronombres. Ok, very good. So, give me a second. Ok. So, el verb to be es el verbo ser. Este es el verbo más importante en el inglés, porque es el fundamento de muchas otras cosas, incluyendo preguntas. Entonces, el verb to be tiene tres formas en presente. I am, is, and are. Okay? I am, is, and are. Okay? Entonces, ¿cuál uso? Depende del sujeto. El sujeto es el que controla el verbo que yo voy a usar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a hablar en primera persona, I. ¿Ok? Si voy a usar el sujeto I, tengo que usar el verb to be am. Si voy a usar los sujetos he, she, or it, tengo que usar is. He es
segunda persona singular masculino. She, segunda persona singular femenino. She, estoy hablando de ella. It es para hablar de una mascota o una cosa. It. Okay. He, masculino. She, femenino. Okay. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Okay. Are. Si yo voy a usar they, que es plural, hablando de un grupo de personas, dos o más, they, ellos, yo voy a usar are. We, nosotros, plural, yo voy a usar are. Okay. So, una vez más, I am, he is, she is, it is. They are, we are. Okay. ¿Alguna pregunta? Question sobre el uso del verb to be. Okay. Nos faltó tú. Disculpe. Nos faltó tú y usted o algo así. Ah, you. Sí, ya, you. Ya les voy a explicar por qué lo dejé ahorita. Porque le voy a enseñar otro cuadro ahorita. Ok. Aquí hay otro cuadro. Si ven aquí, este cuadro tiene you dos veces. You. Y tiene you. Ok. ¿Por qué tengo you dos veces? ¿Por qué uso you dos veces? Porque hay dos diferentes usos de you. Para singular y para plural. Exacto. Singular y plural. Ah, por ejemplo, yo estoy hablando con una persona y yo le pregunto, how are you? ¿Cómo estás tú? How are you? Estoy hablando solamente con esa persona. Pero puedo usar la misma estructura, pero refiriéndome a un grupo de personas. Por ejemplo, vengo yo como maestro y les pregunto a ustedes, how are you? Entonces estoy hablando de un grupo de personas, pero no cambió, la estructura no cambió. Entonces, por eso, you existe, sea singular o plural. Pero si pueden ver aquí, siempre con el verb to be, are. You are. You are. ¿Ok? Ahí sería de acuerdo al tiempo, ¿verdad? No, no tiene nada que ver con el tiempo. Porque los verbos determinan los tiempos. Y el verbo aquí que estamos viendo, el verb to be, es presente. Todo es en presente ahorita. Por ejemplo, I am. Corresponde al grupo de personas, a la cantidad de personas. Corresponde al sujeto, ¿verdad? Y también, como usted dice, al grupo de personas. Tal vez estoy hablando con una persona, solamente le digo, how are you? Estoy hablando a un grupo de personas, how are you? El contexto es el que determina, ¿verdad? Si estoy hablando yo en singular o plural. Pero la estructura es lo mismo. Ok. Quiero que vean también que puedo contraer el verb to be. Ok. Si ustedes ven, yo puedo escribir la oración I am de esta forma o puedo contraer el verb to be como, en la, como estaba en la lección, en el video. I am. Ok. Normalmente los americanos cuando ellos hablan, contraen los verbos, el verb to be y el sujeto, ellos lo hacen más corto. For example, you are. Esta es la forma como yo puedo contraer you are. Okay. He is. He is. She is. It is. Okay. Los plurales, ¿puedo contraer ellos también? Sí. You are. We are. They are. ¿Ok? Se pueden contraer también. ¿Ok? Now, ¿qué puedo hacer yo con este verb to be? Puedo presentarme y puedo presentar a otra persona. ¿Ok? So, hagamos una prueba nosotros acá. ¿Ok? Let's see. Silvia, no sé si está ahí. ¿Puede abrir su micrófono, Silvia? Hello. ¿Ok? Hello. Quiero que me diga su nombre. Se presente con el verb to be aquí. I am.
que me diga su nombre y su profesión, su occupation. Okay, my name is Silvia Sandoval. Mm-hmm. I am a professor at the School of Communication in Universidad Tecnológica. Excellent, good. Thank you, Silvia. Very good. Okay, ¿qué más tenemos aquí? Let me see. A lo random, así, no sé, Annie. Annie Ortiz, are you there? Sí, aquí estoy. Okay, Annie, so, I am. Se va a presentar su nombre y su profesión. Okay. Hello, my name is Annie. Y I am estudiante. I am a student. I am a student. Very good, Annie. Very good. Cindy, Cindy Roque. Sí. Okay. Your name and profession, please. Yeah. Hi, my name is Cindy Roque. I am ama de casa. Housewife. 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 Yes, very good. Excellent. Okay, Enrique. Thank you. ¿Está ahí? Enrique. Enrique Martínez. No sé. Sí, estoy acá. Ah, okay, okay. Your name and profession. Present yourself. I am Enrique Martínez. My profession is asesor de ventas. Sales consultant. Todavía no me la sé. Sales es venta. Y asesor, la palabra en inglés sería como consultant. Bien, explica la clase. Very good. José. José Vela. Hey. I am a, perdón, primero el nombre, después la profesión. Yes. I am a José Vela. My profession is a psychology. Psychologist. Psychologist. Okay. Okay. Very good. Si ustedes se dieron cuenta, hay dos formas, ¿verdad? En el video dice, my name is, ¿verdad? Entonces podemos usar ese my. My profession is, y después doy la profesión. O puedo escribirlo de esta forma. I am. I am a doctor. Okay. De las dos formas está bien. Una, estoy usando el verb to be. La otra, estoy usando el pronombre my. Okay. My profession is doctor. Okay. I am a doctor. Do you see? Okay. Quiero que usen el verb to be ahorita. Let's say, Lisette Mesa. Hello, my name is Lisette Mesa. Mm-hmm. I am occupation publicist. Very good. Okay. Occupation publicist. Okay, very good. Let's see. Aurora, are you there? Aurora. Hello. I am Aurora Mariner. I am a student. Okay, very good. Okay, now, quiero que pongan atención, porque ahora van a usar he is or she is. Okay? So, let's see. Fidel, are you there? Fidel? Hola. What is your... Tell us, present yourself and give us your profession. Hey, hello. My name is Fidel Ardón, and I am studying. Student. I am a student. Okay. ¿Escucharon bien lo que dijo Fidel? Okay. Maribel Pineda. Are you there? Hello. Yes. My name is Maribel. I am designer. I am a designer. Designer. Okay. Maribel, ¿te acuerdas lo que dijo Fidel? No. ¿El compañero anterior? No. Okay. Pongan atención. Tienen que escuchar también lo que va a decir el compañero. All right. ¿Quién acaba de hablar? Perdón.
No la puedo ver a todos, no los puedo ver a todos ahorita. Hello, hello. Maribel. Maribel, Maribel. Ok. Maribel, your profession, dígalo una vez más para que escuchen los compañeros. What is your profession? I am designer. I am a designer. Okay. Very good. Designer. Okay. Alejandra Ramirez, are you there? Alejandra? Sí, aquí estoy. Okay. ¿Cuál es la profesión de Maribel? What designer. Is her profession? Okay. Pero quiero her, que use. Quiero que use la estructura del verb to be que estábamos estudiando. Aquí está el cuadro. El cuadro la puede ayudar. Sí. She is a designer. She is. ¿Verdad? Sí. Correct. Sí, sí. She is a designer. ¿Vieron sí. que cómo ella pudo reportar lo que es otra persona? She is a designer. Okay. Very good. What is your profession? My profession is, bueno, I am a student. Okay, very good. Alejandra. Ronnie, ¿qué dijo Alejandra? What is her profession? She is a student. Very good. Okay. Entonces, eso van a hacer. Se van a presentar, van a dar su profesión y van a hablar de otra persona. ¿Cuál es la profesión de su compañero que acaba de hablar en el grupo? Ok, vamos a hacer la siguiente actividad, speaking, ¿verdad? Tenemos 15 minutos. Vamos a hacer la siguiente actividad. Aquí en el grupo, en Zoom, en la aplicación de Zoom, nos da la opción de poder dividirnos en grupos de trabajo pequeños. Entonces vamos a trabajar en grupos de 4. ¿Ok? Entonces, en ese grupo de 4, cuando yo llegue allí a ese grupo, usted va a poder ver solamente esos 4 compañeros, incluyéndose usted. Y allí quiero que ustedes practiquen y hablen, que se presenten. ¿Ok? Que digan su profesión okay. y que puedan hablar de la otra persona usando he is or she is. ¿Ok? Van a recibir el mensaje en el grupo de WhatsApp. Aquí. Perdón, en el grupo de Zoom. Olvídense de WhatsApp. En la aplicación aquí de Zoom, les va a dar un mensaje. Y les va a decir, ¿quieren ir a tal grupo? Acepten ese mensaje. ¿Ok? ¿Ok? ¿Acepten el mensaje para ir a ese grupo? Ok, acepten la invitación para que vayan en el grupo, por favor. La invitación está en Zoom. Enrique, ¿te cayó la invitación? Está en Zoom. Tienes que estar en Zoom. Tienes que estar sí, en la aplicación de Zoom. Entonces tengo, estoy con Fiorella Reyes, Hazel. Dele, acepte la invitación. Tiene que darle aceptar para que pueda ingresar a ese grupo. Silvia, ¿recibió la invitación? Hazel, Oscar. Ok. No, solo una consulta. ¿Dónde le doy? ¿En Raise Hand o? No. Le tiene que dar un mensaje que dice, lo están invitando a tal grupo, acepte. Hola, me salí del grupo por error. Ok, te voy a mandar a otro grupo, Oscar, atento. Ok. Enrique, te voy a mandar otro grupo, atento. Bueno. Silvia, ¿está allí? Silvia, ¿acepten la invitación? Silvia. Oscar, ¿aceptad?
¿Recibió la invitación? No, me sale todavía. Tú tienes que estar en Zoom, Oscar. Tienes que estar en la aplicación de Zoom. Abre la aplicación de Zoom. Estoy en la aplicación, pero no me sale. Oscar. La primera vez sí me salió. Te voy a mandar, uh-huh. Este sería el tercer invitación que te mando. Ok. ¿Listo? Bien. ¿Ya te la mandé? No me parece, qué raro. Déjame ver. Hello. Hola. Hola. Grupo 1, no los escucho hablar. ¿Me escucha? Sí, a ti sí, Andy. Tenemos a Billy. Hello. Tenemos a otra persona que ingresó sola con el teléfono. Dice Galaxy J7. No sé quién es. ¿Qué estamos haciendo, caballeros? Tenemos que practicar el verbo to be. ¿Cómo? ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a hacer? Presentarnos, identificar la profesión del compañero. Ajá, ¿y qué pasa? ¿No están hablando? Hello, my name is. No tengan pena. Bueno, Si quieren, prendan la cámara para que lo podamos ver. No tengan pena. Estamos solo en una reunión virtual. No tengan pena. Encendida, no sé qué. No, pero no me ven, ¿verdad? No, solo vemos una pantalla anaranjada. No sé por qué. No sé qué tengo con el video. Okay, luego lo configuro, si quieres. Hagamos la actividad. Entonces, Billy. Buenas. Hello, Billy. Hello. I am Billy Valdez. I don't study now and I don't have a job. Okay. I am Nini. Okay. I am a student. You can say I am an English student. I'm a student in English. All right, very good. Andy. What did Billy say? ¿Cuál es la profesión de Billy? ¿Qué dijo? He is a student. Very good. What about you? Present yourself. My name is Andy Silva. Uh-huh. I am a student. Nice. Hay otra persona aquí en el grupo, no sé, ¿nos escucha? Sí. Hola, hello, your name? Hola. Preséntese in English, come on. My name is Catherine y I am inspector. Okay, very good. Nice to meet you, Catherine. Andy, ¿qué dijo Catherine? What is her profession? She is no le escuché la verdad la profesión, si me lo podría repetir. Can you repeat it, please, Catherine? I am inspector. Okay. She is inspector? Yes, very good. An inspector. Excellent. Good job. Okay, very good. ¿Tienen acceso ustedes a la plataforma? ¿Pudieron ingresar sin problema? Sí, pude ingresar. Ya voy, bueno, yo ya me adelanté bastante. Voy por la 3.4, 3.8 creo. Eso claramente que voy a seguir con las clases, como todo normalmente, pero ya voy un poco avanzado. Ok, very good. Entonces mi recomendación es que, está bien, tú lo puedes hacer, Billy, pero mi recomendación es que leas y veas el contenido de la clase
por la tarde, ¿verdad? De la clase que vamos a tener a la, ahora en la noche. Es decir, si vamos a hablar, mañana voy a hablar de los posesivos adjetivos, que es el 1.4, creo. Entonces, quiero que puedas repasar ese video, leer el objetivo, completar el foro, y eso te prepara para la clase que vamos a tener. En la clase, vamos a practicar. ¿Okay? Allí es donde tú vas a poner todo ese conocimiento que tú tienes, lo vas a poner en práctica. ¿Okay? Sí, sí. Ok, so, continue. Háganlo otra vez, este mismo ejercicio. Háganlo. Preséntense, reporten de otro compañero, ¿ok? Practice. Do it again. Estudien. Ok, está bien. Sigo yo. Hi, my name is Fidel Ardón. I am... Enrique, he's Albert Shore. Ah, se me fue. Self-consulting. Okay. Self-consulting? Yes. Okay. Cindy Roque, she's... Okay, hello. Hello. ¿Pudieron presentarse? Yes. Okay, very good. Lisette, what is Maribel's profession? La profesión de Maribel. She's designer. She's a designer, very good. Diego, la profesión de Fiorella. What is her profession? She is an industrial engineer. Very good, very good. Fiorella, what is Lisette's profession? She is publicist. She's a what? Repeat. She is publicist. Publicist. Uh-huh. Very good. Sería bien pronunciado el publicista. Publicist. Okay. Okay, very good. Okay, ya vamos a regresar. En dos minutos regresamos a la sesión. Okay, pero de eso se trata, de que ustedes estén hablando. Si ya lo hicieron una vez, háganlo otra vez. Porque así es a través de la práctica, ¿verdad? Okay, so do it again. Preséntense okay. Otra vez. And then pueden reportar de otra persona. Por ejemplo, ¿qué dijo Lise, Maribel? ¿Qué dijo Fiora, Diego? Right? Etcétera. Uh-huh. Okay. Okay. Tienen dos minutos, denle. Okay. Bien, ahora yo voy empezando el punto 2. Okay, ¿se pudieron presentar? Yes. Okay, let's say, Alejandra, what is Dagoberto's profession? La profesión de Dagoberto, what is his profession? Alejandra? He is a teacher. He's a teacher. Okay, good. Dagoberto, what is Maybell's profession? She is a counter. Accountant, contadora. Counter. Accountant, exactly. Very good. Maybell, what is Aurora's profession? She is a student. Wow, very good, excellent. What about your profession? Tell me your profession, Dagoberto. I'm a math teacher. Nice, very good. Alejandra, what is your profession? I am a student. Good. Maybell? My profession is counter. Very good. Quiero que le pongas el sonido de A enfrente. Ponerle una A enfrente. Accountant. Accountant. My profession is accountant. Ok. Solo te lo voy a escribir porque creo que lo estás diciendo con una ER al final. Ok. Ok. Te lo voy a escribir para que tú lo veas como
lo veas escrito. Ok. Deja ver. Mabel, aquí te voy a mandar un chat. Accountant. Mira cómo le escribo ahí en el chat. Si tú ves, hay una A al inicio. Sí. Y termina con tant. Accountant. Tant. Ok, tú lo estabas pronunciando accounter. E-R. E-R. Ajá, pero es accountant. Very good. Okay. Aurora, what is your profession? Thank you. Aurora. I am a student. Very good, excellent. Ok, lo hicieron muy bien, right? So, vamos a regresar a la sesión ahorita, a la sesión para cerrar. De eso se trata, de que ustedes puedan practicar. Ok, ok, bienvenidos. Estamos en la sesión general otra vez. ¿Algún inconveniente con el tema de ir a los grupos de trabajo? ¿Alguien tuvo algún problema? Ok, asegúrense de que están usando la aplicación de Zoom, ¿verdad? Porque la aplicación es la que tiene todas estas herramientas. Y también asegúrense de que el momento que yo diga vamos a los grupos, ustedes están en Zoom, que están viendo la aplicación de Zoom. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Preguntas? Ok, creo que algunas personas tuvieron unas preguntas que las pusieron en el chat. Recuerden que también el chat, yo muchas veces si estoy atendiendo a los grupos, no lo puedo ver. Fiorella dice, buenas noches, entonces, ¿cuántas sesiones son por día? Solamente una sesión, ¿verdad? Solamente ahorita, de 9 a 10. ¿Cuál es el número? No, mi pregunta es, que, o sea, en la plataforma hay diferentes secciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy resolviéndolas? Porque, por ejemplo, yo ya terminé la sección 1 ahora. Está bien. El alfabeto y todo. Ustedes pueden ir pero trabajando. Pero usted me dice que es mejor. Sí, te voy a dar mi recomendación. Ok. Ok, te voy a dar mi recomendación. Hay 5 secciones, 4 semanas. Tenemos que hacer una sección y un poquito más por semana para completar. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí como maestro es sacar los temas de la sección 1 para que podamos practicar lunes, martes, miércoles y jueves. Ok. Entonces, okay, lo que vamos a ver esta semana es la sección 1. ¿Okay? Entonces vamos a reforzar los temas de la sección 1. Uno de los primeros temas que estaba ahí era el verb to be, el cual hicimos ahora. Mañana vamos a ver el posesivo adjetivo y los sujetos también. No nos quedó mucho tiempo para hacer todo eso ahora, pero les prometo que mañana vamos a hacer más actividades comunicativas. El propósito de los grupos es para que ustedes hablen inglés. No se queden callados a los grupos, ¿ok? Allí es para que ustedes suelten la lengua y empiecen a hablar inglés, ¿ok? My name is, his name is, my profession is, díganlo. Empiecen a, porque ese es el tiempo de ustedes para practicar, ¿ok? So, ese tiempo no es mío, es para ustedes. ¿Cuál es el número del grupo de WhatsApp? El número de WhatsApp está en el enlace, es decir, el enlace que le mandaron a usted, el correo con toda esa información, allí dice WhatsApp. Dele clic en ese enlace y le va a decir si quiere usted ingresar al grupo. Dígale que sí, acepte ingresar al grupo y automáticamente ya está en el grupo. El grupo yo no lo manejo,
automáticamente ustedes ya están en el grupo, solo tienen que aceptarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Ok? Ok, so eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Yo voy a dar un poco de refuerzo de gramática y ustedes van a poder practicar y producir. Yo solo presento la parte gramática, ustedes practican y producen. Y eso lo van a hacer, sea aquí en la clase o sea en los grupos. Recuerden ingresar a través de la aplicación y cuando ingresen, pongan su nombre, ¿verdad? Pongan su nombre ahí. Por ejemplo, algunos solo ingresaron con el teléfono y si usted solo ingresa con el teléfono, no va a decir su nombre, sino que va a decir Samsung, Galaxy, tal, tal, ¿verdad? Y para que sus compañeros puedan ver su nombre, yo también, pues ingresen con el nombre suyo. Otra cosa, si están en los grupos de trabajo y pueden, prendan su cámara para que los otros compañeros lo puedan ver. Yo también los quiero ver, los quiero conocer, ¿verdad? Prendan su cámara, si pueden, para que ustedes puedan tener una interacción. Acuérdense que están aprendiendo el idioma. Y una cosa muy importante al inicio es quitarnos el miedo, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo de ver a otra persona en la videoconferencia y poder hablar con ellos. De hecho, es más bonito así. ¿Ok? No tengan miedo de prender la cámara, ¿verdad? No es obligación, pero sí ayuda mucho en la parte comunicativa. Ok, entonces, pueden seguir trabajando la sección 1. Identifiquen los temas de gramática que están allí. Si tienen alguna duda, tomen nota, ¿verdad? Pregunten ahí, pongan esa nota. Y en la clase aquí la podemos ver. ¿Ok? Ok, ¿alguna pregunta, duda? Carlos, teacher. Sí. El grupo con el que nos enlazamos ahora para la práctica, ¿así va a quedar ya los grupos de trabajo? No, van a cambiar todos los días. Okay. Y después puede que cambien dos o tres. Si tenemos dos o tres actividades comunicativas durante la clase, puede que usted hable con dos o tres personas diferentes. Entonces, es bueno así para que ustedes puedan, yo estoy listo para hablar con cualquier persona, ¿verdad? Eso, de eso se trata, de poder hablar. Ok, bueno, chicos, nos vemos mañana, ¿ok? Ok. Gracias. Okay. Good night, teacher. Good night. Good night. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.